Acá le traigo una de las guías que pienso traer de Slayer en Wilderness. Va a ser bastante corta, voy a explicar muy fácilmente cómo vamos a hacer. Todas las guías de Slayer las vamos a obtener a través de la Slayer Master Cristila que se encuentra en Asheville. Pueden observar el gear que tengo es bastante económico, es un Sarah Domin Rose, una mitra de cualquiera de los dioses, uno de los libros de cualquiera de los dioses. Yo cargo mi Fire Cave, ustedes pueden traer, no sé, cualquier otra capa que le pueda también brindar algunas estadísticas positivas, tanto a melee como Prayer. De preferencia estamos buscando algo que tenga bastante Prayer, como está siendo el Glory, el libro que anteriormente le mencioné, la mitra, los guantes y los. Y las botas no tienen nada que ver. Yo estoy usando un Ring of Swelling para venir a Ferox, así banquear al momento que lo vaya a banquear. Y también voy a usar en mi inventario, voy a usar un Burning Amulet para llegar fácilmente a donde vamos a ir a matar a los Chaos Elder Druids. Y también me estoy llevando un poco de comida, aunque no hace mucha falta. También cualquier poción tipo. Miren, aquí pueden observar más o menos lo que estaríamos risqueando, no es mucho la pérdida en el caso de que nos vayan a piquear. En cambio, nosotros sí estaremos llegando a obtener unas 150k por hora en oro y unos 60, 85k de experiencia de melee por hora, que también es bastante bueno para los levels bajos, que es la idea de las guías de Slayer. Que, por ejemplo, no solamente suban su melee, sino que también suban Slayer en Wilderness, así también van perdiendo el miedo. Y adicional van obteniendo una gran cantidad de puntos de Slayer que les sirven para desbloquear cosas como el ensamblado de Slayer Helm, algunas tags interesantes que son bastante útiles. Aquí vamos a usar siempre protección a magia. ¿Qué es lo bueno de esta parte? Que no tenemos que traer Prayer Potion, es algo bastante AFK. Y al momento que veamos que nuestro nivel de Prayer se está disminuyendo, pues fácilmente podemos orar acá en este Chaos Altar. Como verán, estos tienen un poco de nivel de combat elevado, pero con las pociones de combate que son bastante económicas, o las pueden fabricar ustedes mismos porque es de nivel bajo. Y el gear que estamos trayendo, que es un escimitar de dragón, cosas básicas. Pueden prácticamente aquí hacer la experiencia que les estoy diciendo. Me pueden obtener bastante, digamos, AFK, un dinero interesante. Si se traen la looting bag también puede ser bueno, pero en este caso yo no lo hice, lo olvidé. Para los que son un nivel, digamos, 80, menos de 100 de combate, están haciendo. Aunque ya en 100 de combate, no recomiendo esta tasa aquí en hacer tasa en Wilderness, porque ya tendríamos un nivel de Slayer bastante elevado. Pero para los niveles bajos, este es interesante, solamente estén muy pendientes porque esta zona se frecuenta por Pickers, que son también de su nivel, y les pueden hacer bastante daño o matarlos. Así que pendiente con su método de teletransportación, ya sea el Glory o el mismo Ring of Dwelling. Y bueno, eso ha sido todo referente a lo de la guía. Los Elder sueltan una cantidad de hierbas interesantes. Si le llegan a caer digamos, las piezas del traje de Elder, son más o menos costosas, pueden ser 200k, no recuerdo, 150k. Y le traeré un profit un poquito mayor en esa hora. Bueno, ya les conté más o menos cómo es la forma de que hacer esta tasa. Así que espero traerle más y que vayan perdiendo el miedo Wilderness y también se puedan, digamos, obtener alguna recompensa extra, como son las Laran Key. Las Laran Key, después les explicaré cómo las van a usar, pero en caso de que les caiga alguna, yo recomiendo ir a banquearla de una vez, ya que esta nos permitirá ir a abrir un cofre específico que nos permitirá a su vez obtener recompensas random que pueden ser bastante buenas. Y bueno, me despido.